¿Qué tal, amigos? Saludos y gracias por asistir a Enigma 51. Varios multimillonarios, especialmente Elliot Musk, Jeff Bezos y Richard Branson y Yuri Miller, resulta que estos millonarios multimillonarios han invertido grandes cantidades de dinero en viajes espaciales. Y también tal vez podríamos pensar que solamente estarían invirtiendo en tecnología espacial. Pero, sin embargo, son muchos los que creen que los multimillonarios se están preparando para huir del planeta. Estarían pensando totalmente a futuro, y por eso están invirtiendo tantos proyectos espaciales. Bueno, y es que hay un artículo publicado por el New York Times titulado "Los ricos planean dejar este planeta miserable". Ese fue el título del New York Times, esto fue en 2018, como lo están viendo aquí en pantalla. Michael Sofrendini, presidente y cofundador de Axiom Space, revela los detalles de su hábitat orbital de diseño. Él dijo que unas vacaciones en este hábitat espacial cuesta unos 55 millones de dólares. Está más que claro que no cualquiera, ¿verdad? Y es que no solo contrató al famoso diseñador francés, Phil Starker, para crear interior de la estación, de la estación espacial, o el hábitat, como él le llama, sino que tiene la intención de que los trajes espaciales sean diseñados por una importante firma de modas europea. Sofrendini, este millonario, reveló que tres personas ya se habían inscrito en el proyecto, a pesar de que la estación espacial aún no está terminada. Y estaría muy cerca ya, pues la colonia espacial estaría programada para recibir a sus primeros huéspedes en el año 2022. Y por supuesto que de otro lado tenemos a Elliot Musk, que ya es más conocido que cualquier otro multimillonario. Y él no ha ocultado nunca sus planes para establecerse en un sistema, un asentamiento permanente en Marte. Él ha enfatizado en muchas ocasiones en la importancia de asegurar que la humanidad sea una especie de múltiples planetas para así estar preparados por si ocurriera algo peor. Y tenemos también que un profesor de cultura virtual de la Universidad de Nueva York ha dicho que la dirección general del desarrollo tecnológico es crear una ruta de escape para los multimillonarios, señalando que los robots serían utilizados para proteger los bienes de los ricos que quedan en la Tierra. Y ciertamente pueden permitirse tal salvación. Las personas más ricas del mundo han visto un aumento de riquezas un 42.5% en el apogeo de la crisis financiera de 2008 a pocos más de 50% para finales del 2017. Esto suma un total de 140 billones de dólares según recientes informes de la empresa de servicios financieros Credit Suisse. Pero ¿cómo sería posible establecer una colonia fuera de nuestro mundo? Según expertos de la materia, dicen que desde un punto de vista técnico, estamos más cerca de regresar a la Luna que nunca, esta vez con sistemas modernos que proporcionan más acceso a la superficie lunar y los permiten permanecer más periodos de tiempo más largos en su superficie. Mas sin embargo, cuando se trata de establecer un hábitat orbital permanente, el único obstáculo aquí es la necesidad de desarrollar reemplazos para el transbordador espacial. Y es que las soluciones para el problema de suministros de alimentos, oxígenos, serían más alcanzables de lo que muchos pensarían, pero menos seguro el impacto del efecto de largo plazo de la baja gravedad de Marte o de la Luna en cuerpos humanos. Ese sí sería el mayor obstáculo que tienen, y es un problema grave, los efectos a largo plazo para el cuerpo humano. Sin embargo, ese problema para los millonarios, ellos dicen que lo pueden resolver, porque estos millonarios tecnológicos estarían creando una clase alta galáctica para poder escapar a la hecatombe que viviremos dentro de muy poco tiempo, según algunos. Ya sea guerra, desastres naturales o una pandemia mundial, bueno, como está sucediendo ahorita con el coronavirus. Y lo cierto es que, amigos, no podemos equivocarnos tanto, porque actualmente la humanidad está luchando por su sobrevivencia. Aunque tal vez para algunos no les parezca eso, pero sí está pasando. Y bueno, que es que también
Como siempre, podemos encontrar las referencias a estas cosas, a estas cuestiones de la vida real en la ciencia ficción, en el cine. Como por ejemplo, me recuerda una película que creo que es del 2013 que se llama Elysium. En ella, la Tierra ya estaba agotada, sus recursos naturales habían sido agotados totalmente y todavía había gente, pero la gente era de una clase baja, mientras que los ricos habían construido su hábitat en el espacio sobre la Tierra, flotando en la órbita de la Tierra, una gran ciudad, una estación espacial, una colonia donde los ricos ahí vivían y los pobres, los más desdichados, vivían en la Tierra de una manera muy miserable. Y es aquí que en esta película nos podemos encontrar ya una gran división de clases sociales, donde los pobres no podían llegar y tener acceso a esa colonia. Lo que eran las medicinas eran muy limitadas en la Tierra y solo la tecnología y las mejores medicinas estaban en esa colonia donde vivían las familias ricas de una gran parte de la Tierra que ya se había ido. Y la Tierra, la vida en la Tierra era miserable y deplorable. Ya era el cambio climático había hecho estragos, la Tierra se había vuelto muy caliente, el clima del sol era terrible, en fin, y la división en clases sociales era enorme. Pues algo así como en esa película, si ustedes la ven, podría estarse cumpliendo en la vida real, en que las personas con mayor probabilidad de escapar de este final evolutivo son las pocas que tengan mayor poder adquisitivo para poder observar el desastre desde el espacio. Suena algo injusto, pero bueno, en la película se ve eso y pues estamos viendo unos pequeños tintes en la vida real de algo así. ¿Llegará a suceder esto realmente? Pues no lo sé a qué llegue todo eso, pero llama también a la reflexión de cómo los humanos tampoco podemos separarnos y estar siempre juntos y ayudarnos, no haber divisiones entre nosotros. Pero en fin, bueno amigos y amigas, ¿qué opinan ustedes de esto que están haciendo los ricos, lo que están planeando? ¿Crees que podría cumplirse lo que se vio en esa película? ¿Llegará a suceder todo esto? ¿Lo están haciendo para prevenir algo que llegue a pasar en la Tierra? Y muchos de esas personas solamente con ese poder adquisitivo podrán vivir en esas colonias. Pues sinceramente yo espero que no, yo esperaría que sería para todos, pero ya veremos qué sucede. Por el momento, solamente los ricos pueden estar en esos hábitats que están construyendo en estos momentos. Y eso es todo lo que sabemos por ahora. Así que de manera amigos, me despido y recuerde que usted tiene la mejor y la última palabra. Un saludo, muchas gracias por ver el video.